Buen día, comunidad de Ateoriana. Bienvenidos una vez más a su noticiero. Los invitamos a ver algunas de las actividades desarrolladas este mes. Y para entrar en calor, iniciamos con una excelente noticia musical. El exalumno Robinson Palacios, quien se encuentra en su año de promoción, lanzó su álbum llamado Más Allá del Sol, que cuenta con 8 canciones. Veamos un poco de su video, Los Ojos del Alma. Porque solo yo te miro con los ojos del alma, y que aún en la distancia yo te siento aquí conmigo. Porque solo yo te miro con los ojos del alma, eres la lluvia que calma la sed de mi suspiro. En el viento ya está escrito los besos que te daré, un te quiero que diré cuando te pueda ver. En la parte del norte del Coliseo John Cusack se realiza un reforzamiento debido a que los árboles aledaños al Club Cafam generaron una desconsolidación del terreno afectando la mampostería. Pensando en nuestra seguridad, así va el trabajo. Lo que estamos tratando de darle una estabilidad y una nueva consolidación al terreno para evitar que estos movimientos se sigan presentando. El trabajo consta de dos partes, la parte de reforzamiento, que es la que se puede ver y que han venido haciéndole el seguimiento a través del noticiero, y después, cuando ya veamos que el edificio se mantenga estable, que es por ahí en 3-4 meses, de haciéndoles unos seguimientos topográficos, creemos que con eso queda estable totalmente el edificio. Nuestro colegio ahora cuenta con una granja escuela, un lugar maravilloso visitado por los niños. Allí aprenderán a través de la experiencia directa cómo es la vida en la granja, junto a las plantas y los animales, aprendiendo de esta manera a cuidarlos y valorarlos por todo aquello que nos brindan. Nos encontramos en la granja del Colegio San Viator. Nuestra misión es preguntarle a la gente para qué sirve esta granja y qué significa para ellos. El Colegio San Viator ha implementado una granja en donde se encuentran varias especies tales como conejos, gallinas, pollos, entre otros animales, con el fin de servir como otro espacio de aprendizaje de los estudiantes. Esperamos continuar ampliando dicha granja entre todos. Empresas de bebidas no alcohólicas acuerdan no vender gaseosas en colegios, un acuerdo que nuestra institución apoya rotundamente. El vicerrector Carlos Trevilcock nos amplía la información. Como colegio responsable, somos parte activa del desarrollo social del país. Por lo tanto, debemos ser parte integral de la solución de los problemas de salud público como la obesidad, el sedentarismo y la desnutrición. En ese sentido, los invitamos para que a través de las diferentes actividades que tiene el colegio, clases de educación física, entrenamientos, actividades artísticas, culturales, campeonatos, interhouses y demás, a asumir hábitos de vida saludables en el que se incluyan frecuentemente componentes de actividad física. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el decreto que reglamenta la implementación de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de nuestro país. Veamos de qué se trata. ¿Sabías que el gobierno colombiano está interesado en construir un país en armonía? Sí, este país. Pero en armonía. ¿Sabes qué es la Cátedra para la Paz? Es una iniciativa educativa para generar ambientes más pacíficos desde todas las aulas de Colombia. ¿Qué objetivos persigue la Cátedra para la Paz? Quiere fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, con la cultura, con el contexto económico y social y con la memoria histórica. Quiere reconstruir el tejido social y promover la prosperidad general. Quiere garantizar la efectividad, los principios y los derechos consagrados en la Constitución colombiana. ¿Y en nuestro colegio qué estamos haciendo? El Departamento de Ciencias Sociales se ha encargado de diseñar una serie de actividades y talleres para que todos los cursos que permitan a los estudiantes reflexionar acerca de la importancia de la construcción de la cultura de la paz, la importancia de la utilización del diálogo para la solución de cualquier tipo de conflicto, la importancia de respetar las diferencias y los distintos puntos de vista, la importancia de los valores como fuente de una sana convivencia. Debemos fomentar desde nuestros colegios escenarios de convivencia, de armonía y de compañerismo e iniciar el proceso con nuestros niños y jóvenes para que en ellos esté el futuro de nuestro país.
Nuestro colegio, en compañía con la Fundación Colombia Excelente, representante para Colombia del modelo de excelencia europeo, convocó alrededor de 100 colegios EFQM y no EFQM. Todo con el fin de compartir buenas prácticas. Veamos. La intención de estas reuniones es compartir buenas prácticas. Y en el día de hoy tuvimos la primera conferencia de elementos curriculares modernos para la transformación institucional a cargo del doctor García, ex viceministro de Educación. Vamos a tener posteriormente una charla sobre cómo hacer comparación de resultados de un colegio con los colegios superiores, clarificar específicamente lo que es el benchmarking. Posteriormente vamos a mirar la experiencia del Colegio San Viator, cómo este colegio en muy pocos años se ha transformado y está logrando unos resultados espectaculares para satisfacer las expectativas y las necesidades de todos sus grupos de interés. La filosofía del modelo FQM genera espacios para compartir lo que hacemos bien con otros para que comiencen a hacerlo de igual manera bien. El pasado 24 de mayo nos acompañó el Ejército Nacional, con el fin de dar orientación a los alumnos que están próximos a cumplir los 18 años, para conocer de primera mano cómo resolver su situación militar. Óscar Caicedo, comandante del Distrito Militar número 4, nos amplía la información. El día de hoy nos encontramos aquí en el Colegio San Viator con el fin de capacitar a los jóvenes que se encuentran en los grados 11, en el grado décimo, jóvenes que ya cumplen su mayoría de edad o jóvenes que ya están próximos a graduarse en el grado 11 y tienen la obligación de poder inscribirse a través de la página www.libretamilitar.mil.co para definir su situación militar. Invitarlos a que ingresen, se registren en la página y directamente puedan ir haciendo el proceso de definir su situación militar. Aquellos jóvenes que pronto aspiran a ingresar a las fuerzas militares, al Ejército, la Armada, la Fuerza o la Policía Nacional para iniciar una carrera. Entonces que tengan un conocimiento básico de cómo pueden desarrollar este proceso a través de los diferentes distritos, especialmente el Distrito Militar número 4, que es el distrito que les va a definir la situación el día de hoy a ustedes, jóvenes alumnos. Este mes iniciaron los torneos Interhouses de ajedrez y tenis de mesa. Espacios diseñados para compartir, aprovechar el uso del tiempo libre y sumar puntos para las houses. ¿Por qué te gusta jugar ajedrez? No sé, acabé de empezar a jugar y me ha parecido un gran juego de mesa. ¿Prefieres estar jugando ajedrez que pegado en una tableta, sí, o en un celular? Sí, me gusta más porque tengo más agilidad en mi cabeza para tener más, como tener más retos de vencer a gente y hacer cosas chéveres. Entonces por eso yo recomiendo jugar ajedrez. Pues porque los celulares pueden robar el tiempo en familia. Yo creo que el celular nos tiene encerrados como en algo que no es un mundo real. Es muchísimo mejor hablar con los amigos, hacer deporte y salir al mundo de la realidad, porque si te quedas atrapado ahí pues no vas a lograr nada. Ganadores, ajedrez, tercera sección. Primer puesto, Diego Rosso, de 633, Casa, John Stafford. Segundo puesto, Daniel Guevara, 634, Casa, James Greeley. Tercer puesto, Alejandro Pardo, de 529, Casa, John Stafford. Cuarto puesto, Santiago Ortiz, de 735, Casa, John Stafford. Como parte de la evaluación sumativa, alumnos de grado sexto compartieron con alumnos de transición la importancia de la escritura para ser entendidos por este medio. La profesora María de Los Ángeles nos amplía la información. Se busca integrar el programa PEP con el programa PAI. El objetivo principal de esta actividad es que los niños de sexto vean la importancia de la escritura para ser entendidos a través de este medio, como parte del proceso comunicativo. Lo que más me gustó de esta actividad fue que pudimos compartir con los niños pequeños y pues que ellos también pudieron aprender. ¿De qué trataba el cuento? De aventuras en Roma.
¿Qué fue lo que más te gustó de todo el cuento? La biblioteca. ¿La biblioteca? ¿Cuál fue el personaje que más te gustó del cuento? Felipe. Felipe, ¿y qué hacía Felipe? Trabajar en la universidad. Nuevamente, nuestra institución fue el escenario para la presentación del tercer abierto nacional de Cheerleader. Aún falta la segunda presentación este 26 de junio con los mejores equipos All-Star. Veamos qué pasó en esta primera jornada. Hoy estamos aquí nuevamente en el Colegio San Beator con nuestro tercer abierto nacional de cheerleading. Tenemos equipos de diferentes partes del país. Tenemos equipos de Bucaramanga, de Cali, de Ibagué, de Medellín, de Bogotá. ¿Qué ha pasado? La gente ha estado feliz, una descarga de mucha emoción, de movimientos. Y lo interesante es que, aunque son pequeños, tienen un gran espíritu. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la invitación? Si ustedes son aficionados o les encanta mucho el tema de cheers, no dejen de participar en estos eventos. Vincúlense, sigan motivando, sigan estudiando, porque esto cada vez está mejor. Los invitamos para quienes puedan venir el 26 de junio. Están bienvenidos para que puedan ver y presenciar este lindo espectáculo. A partir del presente día podrás obtener los stickers oficiales del Colegio San Beato. Recuerda, los puedes obtener en la Asociación de Padres de Familia por 3.000 pesos. Vienen de diferentes motivos y personalizados para tu gusto. Recuerda, pegarlos en tus objetos personales, pero en los lockers no. Esto es todo por hoy. A todos les deseamos un excelente fin de semana. No sin antes decirles que nuestro colegio ha sido aceptado como nuevo miembro de la Asociación Andina de Colegios del Bachillerato Internacional. Una organización de carácter privado, conformada por los colegios del mundo del bachillerato internacional, del área andina, América Central y el Caribe, que pretenden apoyar y difundir las misiones y fines del IB. A todos, felicitaciones por este nuevo logro. Hasta la próxima.